¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir este canal. En esta videoexposición vamos a tratar dos aspectos esenciales de la transmisión de la literatura medieval: la oralidad y el didactismo. Recuerdo a los interesados que esta es la segunda edición dedicada a la literatura de este periodo. Por lo tanto, comenzamos. La literatura medieval, y no solo la española, cuenta con dos aspectos básicos, que son la oralidad y el didactismo. Oralidad quiere decir que la forma de transmitir los textos literarios es oralmente y no por escrito. ¿Por qué oralmente? Porque el analfabetismo de la población era generalizado. El acceso a la cultura solo estaba en manos de la nobleza y de los clérigos en su mayor parte. El pueblo vivía en la absoluta ignorancia en este sentido. Quizás penséis inmediatamente en textos escritos como el poema de Mio Cid o los romances u otros textos que iremos viendo como las jarchas y os preguntaréis que si la literatura es oral, ¿cómo es posible que tengamos esos textos a nuestra disposición? Bien, en este sentido lo cierto es que estamos hablando de una forma de transmisión general, pero siempre hay un texto escrito del que se parte. Siempre hay personas en esta época que escriben textos, precisamente porque no son analfabetos, pero a partir de un texto escrito, la difusión se produce oralmente. Esto lo veremos en el poema de Mio Cid, pero también cuando estudiemos a Gonzalo de Berceo. Y en realidad sirve para cualquier texto medieval. Es decir, se parte de un texto escrito por una persona culta, un juglar o un clérigo, generalmente, y desde ahí la difusión se efectúa oralmente. Este es el mecanismo generalizado para la transmisión de textos medievales. Para la poesía nos vale el ejemplo que estudiaremos más adelante del poema de Mio Cid o Cantar de Mio Cid, puesto que se puede decir de las dos formas, o de algunos romances épicos que tienen relación con el Cid o con otros textos de la épica española. En cuanto a la poesía popular, pensemos particularmente en los romances, en los villancicos, que generalmente son de tema navideño o religioso, pero no siempre, y en las canciones. Veremos ejemplos de todo esto más adelante. Por su parte, la oralidad se basa en una serie de aspectos que vemos en el gráfico. El primero se refiere a las fórmulas reiterativas, es decir, expresiones que sirven al juglar o al clérigo que escribía los textos para que la transmisión se hiciera más fácil, para que el texto se memorizara más fácilmente, tanto por quien tenía que transmitir ese texto como por quien oía el texto, que era cualquier persona interesada. Hay muchas expresiones que se repiten, por ejemplo, en el poema de Mio Cid, pero también en los romances. Los ejemplos que están en el gráfico pertenecen al poema de Mio Cid, en donde encontramos muy repetidamente a lo largo de los casi 4.000 versos que tiene el texto, expresiones, fórmulas, frases que se van repitiendo periódicamente, como estas: que en buen hora nació, el que en buen hora ciñó espada, Mio Cid el de la barba vellida, así se verá, allí veríais. Si leyéramos el Cantar de Mio Cid o el poema de Mio Cid completo, nos daríamos cuenta de la repetición periódica de estas frases y de otras muchas a lo largo de todo el texto. Otro concepto que aparece es el de las variantes de un texto, es decir, un mismo texto puede tener varias versiones. Esto se produce gracias precisamente a la oralidad. Pensemos en un género literario muy conocido por todos como los chistes. Los chistes son literatura oral popular y, si pensamos en ellos,
nos daremos cuenta de que nadie que cuente un mismo chiste lo cuenta exactamente de la misma forma que se lo han contado. Siempre hay versiones, aunque sean en pequeños matices. Nunca se cuenta un chiste con las mismas palabras que nos lo han contado nosotros. Pues bien, esto mismo sucede con los textos medievales, particularmente con los más breves, con los romances o con los villancicos o las canciones populares. Siempre habrá variantes en un verso, en una palabra o en varios, dependiendo de los casos. Y por otra parte está la anonimia. Prácticamente todos los textos medievales que hemos citado hasta ahora son anónimos, de autor desconocido. El poema de Mio Cid es anónimo, los romances son anónimos, los villancicos son anónimos, las canciones son anónimas, canciones medievales, quiero decir. Pero en otros textos, como el Libro de Buen Amor o los Milagros de Nuestra Señora, sí aparecen nombrados dentro del propio texto el autor o los autores. Me estoy refiriendo concretamente a dos autores. El Libro de Buen Amor lo escribió Juan Ruiz, arcipreste de Ita, y Los Milagros de Nuestra Señora, por ejemplo, es una obra que escribió Gonzalo de Berceo, un clérigo o un monje que pasó su vida en el monasterio de San Millán de la Cogolla, donde escribió más obras. En el gráfico también se cita el Libro de Alexandre sobre la vida de Alejandro Magno. Con respecto al didactismo, hay que tener en cuenta que es uno de los objetivos principales de cualquier obra general medieval: la transmisión de conocimientos o la transmisión e información. Es decir, las obras medievales tenían una función educativa para la población de la época. La literatura es un método educativo. Este carácter educativo parte muchas veces de la propia Iglesia, puesto que es esta institución la que alberga toda la cultura en la Edad Media. Ya hablamos brevemente en el vídeo anterior de los scriptorium, de los monasterios y de los monjes que se dedicaban a hacer copias de obras científicas o literarias o de otras clases. Por tanto, a la Iglesia le interesa también aleccionar, es decir, educar desde el punto de vista religioso o moral. Y de esta forma promociona la moral cristiana y los valores cristianos mediante los textos escritos por los propios clérigos, como es el caso de Gonzalo de Berceo, al que acabo de citar y a quien estudiaremos un poco más adelante. Y finalmente, dos aspectos más: la información y la propaganda. Esto se percibe mejor en el poema de Mio Cid, pero también en Gonzalo de Berceo. El poema de Mio Cid tenía una función informativa, entre otras funciones, en el sentido de que su objetivo, entre otros, podría ser el de informar a la población sobre la marcha de la Reconquista, qué batallas se habían producido y cómo se había salido de ellas, si victorioso o derrotado. En este sentido, el poema de Mio Cid es también un texto propagandístico sobre la propia Reconquista y sobre la propia figura política y guerrera de Rodrigo Díaz de Vivar. Gonzalo de Berceo, por su parte, y ya lo explicaremos llegado el momento, también promociona su propio monasterio y concretamente a San Millán, que es el monasterio donde pasó toda su vida, como acabamos de decir. De este San Millán, de quien se guardaban unas reliquias en el monasterio precisamente de San Millán de la Cogolla, para que los peregrinos de Santiago de Compostela pasaran por él y dejaran su aportación económica. Pero eso ya lo explicaremos otra vez cuando veamos a este autor y al poema de Mio Cid.
Y por mi parte es todo. En este sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de EBAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición.